amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno, pues la invitación para que el próximo 15 de octubre vamos a estar en este lugar, vamos a estar con el ingeniero Alberto Secua, que de verdad le agradezco que nos haya recibido nuevamente, don Alberto. Nosotros. Y bueno, pues es un lugar precioso para que la gente pueda conocer y pueda venir a acampar aquí con todos nosotros. ¿Cómo no? Y a platicar temas de astronomía y de astronáutica. Exactamente, y también bueno, pues a ver estos cambios planetarios que se vienen, ¿no? Para el futuro. Esto podríamos tratarlo en la conferencia. Exactamente. ¿Sí? Haz de cuenta que tengo mucho material que no he sacado, okay. Inédito sobre el tema. Podemos sacarlos como primicia. Perfecto. No han salido. Ahí está. Lo está escuchando usted directamente de don Alberto Secua. Va a haber información exclusiva para todos ustedes. Fíjese que a mí me llama la atención una parte, porque he visto en algunas páginas de internet, don Alberto, que hay unas fotografías que usted tomó hace mucho tiempo que son incluso en blanco y negro. Uh-huh. ¿Y todavía las tendrá? Sí los tengo, pero tengo que buscar. Ok. Sí, Oscar es el que ha manejado este material. Exactamente, sí. Yo lo vi en Oscar Sapien. Sí, y él fue el primero que conocí. Ajá. Y empecé a tratar. Fíjese nada más. Pues ahí está, ya lo escuchó usted. Es la invitación el próximo sábado 15 de octubre, así que ya me están apareciendo aquí los números telefónicos para que usted llame, para que usted se coordine. Y bueno, pues desde luego que todos seamos bien recibidos aquí, que es prácticamente la casa de don Alberto Secua. Es un lugar precioso, es un lugar que de verdad no se van a arrepentir, ¿no? ¿Cómo no? Bienvenidos. Pues gracias. Y recuerde también que el día sábado 3 de diciembre tenemos una conferencia magna. Esto va a ser en la Ciudad de México. Así que bueno, pues ya están apareciendo aquí los números también para que usted nos acompañe. Ahí don Alberto nos va a seguir hablando de todo esto que implica su experiencia de contacto. Y va a ser una experiencia formidable y sobre todo porque es la única hasta el momento que usted tiene registrada para el mes de diciembre, al menos en la Ciudad de México. Sí, no. Yo no creas que ando como vedette por todos lados. Pero yo creo que es muy importante difundir todo lo que tiene que ver, ¿no? Mira, los de arriba me dijeron que lo hiciera. Claro. Y estoy cumpliendo la parte que me toca. Claro, fíjese que yo siempre he comentado a la gente que me sigue que no hay que creerle a los contactados, pero hay que estar al pendiente de todo lo que nos dicen, porque puede suceder, sí. ¿No? Mira, te voy a decir una cosa. Sí. Tú ya viste mi autobús. Sí. Ves algunos telescopios. Así es. ¿Tú crees que yo me iba, échale cuentas, que yo me iba a gastar este dinero nada más para platicar un poquito de ovnis? Yo no soy de los que con una camarita y saco una foto ya me hice investigador de ovnis, ¿eh? A mí me gusta de veras, así, claro. Agarrarlos con la mano. Tener las evidencias. Sí, yo no puedo estar creyendo tonterías. Claro, porque bueno, usted viene con una formación de ingeniero y sabemos que los ingenieros son, o sea, no creen nada de esto. No, a mí me costó trabajo aceptar esta realidad. Claro. Por eso compré todos los telescopios. Empecé con uno pequeñito. Sí. No, pues no me llenó. Pues otro más grande y otro más grande. Claro. Aquí voy, en este. Perfecto. ¿Sí? No, pues ahí está. Y desde luego que la gente que nos acompañe en el campamento, aquí, en la casa de don Alberto Secua y en la conferencia en la Ciudad de México, pueden preguntar todo lo que ellos deseen. Lo que quieran. Perfecto. Pues ahí está. Y ya escuchó, nos va a dar información inédita que no ha dado a conocer, desde luego, don Alberto, para que usted conozca todo lo que implica esta insólita experiencia de don Alberto Secua. Don Alberto, pues un gusto, muchas gracias. Y nos estamos viendo aquí el sábado 15. Aquí nos vemos. Perfecto. Pues ya lo escuchó usted, así que los esperamos aquí. Vemos. Gracias.